¿Alguna vez recibió una descarga eléctrica estática de su automóvil? Ese pequeño zap puede ser inofensivo, pero aún así es impactante y, a veces, un poco doloroso. En pocas palabras, lo que está experimentando es una transferencia de electrones llamada descarga electrostática. Si alguna vez ha notado más shocks durante el invierno, o en climas secos como el desierto, es porque los electrones se acumulan más fácilmente en lugares secos con menor humedad del aire. Sin embargo, la electricidad estática no solo afecta a las personas. Las descargas eléctricas estáticas de los vehículos motorizados son causadas por la fricción entre su ropa y las telas de los asientos del automóvil. Cuando sale del automóvil, conecta su carrocería al suelo y la electricidad estática lo atraviesa hasta la tierra. Esto afecta a los vehículos de todos los fabricantes y es imposible de prevenir. Puede atenuar el efecto sujetándose a una parte metálica del automóvil, por ejemplo, el borde de la puerta, al salir. Esto permite que la carrocería del vehículo absorba la estática gradualmente y evita la descarga repentina a tierra, que provoca el choque. También puede revisar sus telas. Muchas telas de invierno como lana, piel, seda, poliéster y rayón agregan más estática a una situación ya estática cuando sale de su automóvil. Sin embargo, las telas neutras como el algodón y el cuero son buenas opciones. También puede considerar usar láminas antiestáticas o aerosol en la ropa y la tela del automóvil. Otra forma es colocar tu mano en la ventana de vidrio. El vidrio es sustancialmente menos conductor que el metal. Suscríbete para más videos.